D'ailleurs. Seamos sinceros, estos no serán precisamente verdaderos manjares, pero bien que nos quitan el hambre, y es que cuando el apetito apremia y la billetera está flaca, no hay nada ni nadie que pueda decirle no a estos doraditos panchos, o quizá a esta refrescante raspadilla. Acompáñenos a saborear con menos de 5 soles las delicias que se pasean este verano en las playas. Don Raúl tiene más de 20 años dentro del mercado alimenticio y es un experto maestro panadero. Su especialidad, los ricos, calientitos y crocantes churros. Aquí pruebo usted el camabro. ¿Cuánto? Pruebe. 50 céntimos, ¿no? No, prueben nomás, señorita, para que la gente que venga más acá en la playa Agua Dulce, todos son ricos, señorita, y calientitos, crocantitos. Igual de bien nos podría caer estos tamales hechos con manos cajamarquinas. Gracias. ¿Y los tamales quién los prepara? Mi mamá. A ver, ¿me puedes mostrar tus tamales acá para vender acá en la playa? Claro. Tres soles. ¿Calientito? Así es. ¿Y hasta ahora cuántos tamales has vendido? Nada, todavía recién. Todavía recién. Y encima yo te quito. Ajá. Pero si usted pensó que ya lo había visto todo, agárrese, porque en Agua Dulce llegan desde su selva, su Juane. Juanes a 4 soles. De la selva, su Juane. Ya lo tengo, los Juanes calientitos, como usted lo toca. Ah, sí, están calientitos. Mejor que el ceviche, ¿no? Mejor que sí. Y rinde más. Rinde más. Juanes de Quito. ¿Qué tal está? Rico. Continuamos con nuestro recorrido y encontramos de todo. Desde el clásico pan con pollo con todas las cremas, el poderoso combinado y, por supuesto, los refrescantes chupetes y raspadillas que son los favoritos en estas playas. ¿Cuánto está cada raspadilla? 2 soles. 2 soles y nos refrescamos todo el verano. Todo el verano se refresca. Es una degustación, porque sí, sí, está grandazo, ¿no? La de 2 soles es así. Sí, grandazo, para que ustedes tomen. Me invito por acá. ¿Para que pruebe? Me sobra a mí. Una raspadilla. ¡Qué buenazo! Ceviche de sol, sándwich 2 soles y ya está. Ya. Tatsimoto 2 soles y ya está el día en la playa. Ya, perfecto. Familia. Claro, felizmente, como te digo, el agua es gratis hasta ahora. Perfecto. Hasta que no cierre la Costa Verde. Dicen que en la playa se cumplen todos nuestros sueños, incluso los más anhelados, como por ejemplo transportarnos en menos de un segundo desde esta playa limeña a un majestuoso escenario de selva virgen, y a cambio de algunos soles, hasta tigres le ponen en la foto. Pero si usted terminó gastando sus últimas monedas alquilando su sombrilla y ya nada le queda para la comida, no se preocupe, que para estas ocasiones nunca cae mal la santa sazón de mamá. Que alguien diga que nunca ha comido en un pote de ayudín es mentira, ¿no? Todos alguna vez lo hicimos. De la vecina. De la vecina. Para más el estómago. No había tupper. O sea, que ¿por qué nos quedaba llenar? Pero todo el mundo ha tenido que comer alguna vez en su vida en un tupper de ayudín. Pero está limpio, está rico. Claro, a ver,